El ecosistema de startups en España es muy variado. La innovación puede llevar consigo conceptos tan curiosos como es el intraemprendimiento, el cual Emilio Martínez, gerente de emprendimiento corporativo de Enagás, nos va a explicar. Muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Sandra. Un placer poder estar con vosotros y hablar de emprendedores y de intraemprendedores. Muy bien. ¿En qué consiste esto del intraemprendimiento? El intraemprendimiento lo que intenta es utilizar metodologías, funciones y prácticas propias de los emprendedores dentro de una gran organización, una gran institución. Los emprendedores son personas con ideas que las llevan a cabo, personas que tienen un objetivo, un pequeño presupuesto y convierten su idea en un proyecto empresarial viable. Exploran un modelo de negocio, intentan conseguir descubrir de la forma más rápida posible los clientes, una propuesta de valor y convertirlo en un proyecto empresarial que funcione de forma independiente, básicamente. Intentamos hacer esto mismo en las grandes organizaciones. Una organización tiene un montón de personas. ¿Por qué esas personas, en vez de ser empleados, en vez de trabajar por cuenta ajena, no tienen una autonomía, una independencia, un proyecto, un presupuesto, unos incentivos para que funcionen como si fueran emprendedores? Buscamos básicamente en un emprendedor lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la organización con lo mejor del emprendedor, que sin duda en cuanto a la flexibilidad, dinamismo y hambre por sacar los proyectos adelante son mucho mejores que muchos project managers de grandes organizaciones. Muy bien, ¿y por qué es tan importante hablar a los dirigentes del emprendimiento dentro de la empresa? Yo creo que vivimos unos tiempos en los cuales es fundamental hablar de emprendimiento. Ya nadie duda de la relevancia y la importancia que tienen los emprendedores a la hora de hablar de innovación. Está demostrado desde Schumpeter que los emprendedores son los agentes de innovación, de creación de empleo, de crecimiento económico. Son agentes auténticos que con sus ideas y con su velocidad y su agilidad son capaces de llevar a cabo proyectos empresariales viables. Además, por primera vez en la historia, los emprendedores, las startups, las pequeñas unidades de innovación tienen más herramientas que nunca para competir con las grandes. Cuando vemos las grandes disrupciones de los sectores empresariales, hablamos de la banca, hablamos de los viajes, hablamos del sector de la comunicación, vienen por parte de emprendedores estas disrupciones. Las grandes empresas son muy buenas a la hora de innovar en tanto en cuanto tenemos know-how, tenemos conocimientos, tenemos experiencia, tenemos contacto, financiación, pero nos falta la habilidad, la agilidad, el dinamismo y el hambre a los emprendedores, que están disrupiendo sectores, por lo cual yo para mí creo que el emprendimiento es un vertical que ha venido para quedarse en todas las grandes organizaciones. En Enagás tenemos una dirección de emprendimiento corporativo e innovación abierta y yo creo que como pasó con la RSC hace unos años, es una dirección, un ámbito de conocimiento, un ámbito de las organizaciones que ha venido para quedarse. Ya ninguna organización podrá generar un nuevo modo de negocio sin usar herramientas propias de emprendedores. Y bueno, en este sentido, como gerente de emprendimiento corporativo, ¿cuáles son sus funciones dentro de una compañía como es Enagás? Mis funciones principales, o la mía, del resto del equipo evidentemente, es conseguir que cualquier idea de negocio que tenga algún empleado de la compañía se haga realidad. Es darle de los recursos, el espacio y las condiciones adecuadas para que la gente con ideas las exponga y que le demos el entorno adecuado para que esas ideas se conviertan en negocios viables con nuestro apoyo. Eso a nivel interno. Y a nivel externo, cualquier idea de negocio, cualquier proyecto empresarial, cualquier startup, tecnología disruptiva en la cual nos puede impactar en nuestro negocio, que nosotros podemos ayudarla a convertir en un nuevo modelo de negocio viable o en alguna tecnología que nos suponga una ventaja competitiva, identificarla y crear los canales adecuados para apoyarla de la mejor forma posible y que con nuestro conocimiento, con nuestros recursos, la financiación, este proyecto empresarial externo tenga más posibilidades de tener éxito empresarial. ¿Y nos podría describir alguna de las iniciativas en las que recientemente haya participado? En muchas, la verdad. Estamos haciendo muchas cosas en el ámbito de emprendimiento dentro de Enagás. Una de las cuales más ilusión me hace es ya estamos a punto de realizar nuestra primera inversión en una compañía externa. Hasta ahora hemos estado muy focalizados en intraemprendimiento, en proyectos impulsados por empleados de la compañía, pero es innovación abierta. En Enagás son 1.300 personas, todos son muy listos, pero no todos los listos trabajan para Enagás. Entonces, nuestra misión es identificar las mejores oportunidades fuera y estamos a punto de invertir en una compañía. De hecho, invertiremos en una y posiblemente en dos y en tres también en muy corto plazo. Finalmente, nos gustaría saber si es imprescindible innovar dentro de las grandes organizaciones para su supervivencia a medio y largo plazo. Aquí, para responderte a esta pregunta que es muy interesante, voy a parafrasear una frase de Xavier Marcet, un gurú de la innovación y de la estrategia. En la innovación hay riesgo.
pero el mayor riesgo es no innovar, básicamente. Todas las grandes compañías somos muy buenas ejecutando nuestro modo de negocio, pero en este momento de transición energética para las energéticas, de revolución emprendedora para todos los proyectos, en los cuales el conocimiento está al alcance de cualquiera, la disrupción te puede venir de cualquier parte, de cualquier esquina. Por lo que es importante saber combinar un negocio core muy eficientemente gestionado, con unos procesos muy adecuados, pero a su vez tener una pata que mire el futuro, una pata que invente el futuro, una pata que esté creando los nuevos modos de negocio. Por lo que para mí es fundamental el tener un área dedicada a innovación abierta, a innovación disruptiva y a innovación en general. Muchísimas gracias, Emilio Martínez, gerente de emprendimiento corporativo de Nagas. Un placer, Alessandra. A vosotros. Y a ustedes, recordarles que tienen más entrevistas en Dirigentes TV.